El juzgado de instrucción número 2 de Granada ha dado por concluida la instrucción del caso Serrallo y ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, procesando al que fuera alcalde de Granada durante la etapa de gobierno del Partido Popular, José Torres Hurtado, y a 9 de sus ediles, 6 de los cuales aún ejercen como concejales en el ayuntamiento, además de otros altos cargos del consistorio. Se investigan posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, cohecho y tráfico de influencias, a raíz de la construcción de una discoteca con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona verde junto al centro comercial Serrallo Plaza. En el auto de procedimiento abreviado, la jueza procesa a 17 personas, dando traslado a las partes para que en el plazo de 20 días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. La jueza señala que Torres Hurtado tenía conocimiento absoluto de la operación especulativa llevada a cabo en los espacios libres del Serrallo y existen indicios de su participación en ella. Además de Torres Hurtado, siguen investigados en la causa los exediles Isabel Nieto y Vicente Aguilera, además de los concejales del PP en la actualidad, Telesfora Ruiz, Juan García Montero, Fernando Egea, Francisco Ledesma, Juan Antonio Fuentes y María Francés. Son los concejales que apoyaron en su día en una junta de gobierno local el expediente vinculado a la discoteca del Serrallo. También siguen investigados un promotor, el interventor y otros altos cargos. El Grupo Municipal Popular, a través de una nota de prensa, ha mostrado su desacuerdo ante el auto del caso Serrallo, exponiendo que llega antes de que la audiencia resuelva su recurso por la investigación de los concejales de Granada. Los populares expresan su más absoluto respeto ante cualquier decisión judicial, pero entienden que es por lo menos precipitado que la jueza la haya adoptado sin esperar a que el órgano provincial se haya pronunciado. En absoluto estamos de acuerdo con ese fallo de la jueza. Nosotros ya hace unos meses recurrimos a la Audiencia Provincial de Granada el que nos mantuviera imputados por algo tan normal como es votar por un expediente de la Junta de Gobierno con informes técnicos y jurídicos favorables, y esperamos pues que a la Audiencia Provincial no hay nada firme, como ustedes saben, que la Audiencia Provincial pues se manifieste respecto a nuestro recurso. El coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular, Juan Antonio Fuentes, ha hecho hincapié en que el propio auto no es firme y que especifica que cabe interponer un recurso, resaltando que lo van a hacer. Las reacciones de los grupos municipales no se han hecho esperar tras conocerse la decisión de la jueza. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida han pedido la inmediata dimisión de los concejales que actualmente continúan en el ayuntamiento. El Partido Popular está inhabilitado para volver a gobernar en la ciudad de Granada. Creemos que los 6 concejales del PP investigados, que todavía están en el pleno del ayuntamiento, deben dimitir. En parecida sintonía se ha manifestado el grupo de Vamos Granada, que pide, independientemente de las responsabilidades penales que pudieran darse, responsabilidades políticas. Creemos que estas personas deben comparecer públicamente para dirimir, además de las responsabilidades jurídicas, sobre todo y especialmente las responsabilidades políticas, para dejar fuera de toda duda su gestión, aunque nos cabe sospechar que les va a ser difícil. Desde Ciudadanos han lamentado la situación y han advertido que este proceso judicial tendrá consecuencias en las próximas elecciones municipales en mayo de 2019. Ya lo veníamos denunciando durante meses, ya lo veníamos anunciando que esto no puede seguir así, y bueno, nos hemos levantado con esta noticia que no hace sino reforzar las acciones que Ciudadanos ha ido llevando durante todo su tiempo. Los granadinos están tomando nota de todo esto, los granadinos nos fiscalizan cada 4 años y, por tanto, pues un ciclo que toca su fin y que comenzará otro de mayor transparencia, de mejor gestión y de donde los acuerdos brillarán más que las ausencias de esto y del enfrentamiento que hasta ahora nos tiene acostumbrados el bipartidismo. Desde el equipo de gobierno, su portavoz Baldomero Oliver no se ha mostrado sorprendido por la decisión de la jueza y ha confiado en que la justicia terminará depurando las responsabilidades pertinentes. No nos sorprende la orientación que parece ser tiene ese escrito, porque obviamente el urbanismo en esta ciudad durante el mandato del Partido Popular ha dejado este y otros muchos casos que tendrán que ser depurados, desgraciadamente, en el ámbito penal.
y confiamos plenamente en que la justicia depurará efectivamente esas responsabilidades, determinará cuáles son el nivel de implicación de todas y cada una de las personas que están siendo investigadas, y por lo que a nosotros respecta, pues seguís como hasta ahora colaborando al 100% con la justicia para aclarar la situación en la que el PP dejó a la ciudad y para depurar las responsabilidades que correspondan. En la comisión se ha seguido la moción presentada por Ciudadanos relativa a medidas para la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y sus familiares, con la intención de hacer la declaración institucional, al igual que iniciativas de la Fundación Secretariado Gitano, para adherirse a las ciudades cero discriminación y de la Asociación Pro Derechos Humanos para rechazar los CIEs. El tema más controvertido de la mañana ha sido el de la implantación del modelo Housing First. Usted dígame a mí cómo lo va a hacer en el año 2019 cuando carece a priori de esos 80.000 euros, cuando está cogiendo 20.000 euros de esa partida y cuando además, bueno, pues se van poniendo encima de la mesa necesidades nuevas que hay que atender. Que salga una concejala diciendo que ha habido recorte en la actual partida destinada, pues yo voy a pedir que lo rectifique públicamente, porque creo que corresponde, y que llamarle tonto a las entidades sociales, que son las con las que estamos trabajando la puesta en marcha de todos estos proyectos, pues no corresponde. Vamos por 989.000 euros para este año para la aportación de estos programas y estos modelos, y además de los modelos tradicionales. Desde el resto de formaciones también se valora el modelo Housing First. El año 2018 no existe consignación dentro de ese convenio. Por tanto, estamos haciendo un acto de fe, o están haciendo un acto de fe las entidades, de tal manera que se pueda volver a disponer de ese dinero en 2018 o en siguientes años. Nuevo aprendizaje o un desandar el camino de cómo hemos venido relacionándonos con los trabajadores que se ocupan de la intervención social, con los usuarios, y eso hay que desandarlo. Si lo que planteamos es un proyecto que solo dure un año, que solo cuente con financiación durante un año, al final no estamos transformando la atención y el servicio público que tiene que ofrecer el Ayuntamiento de Granada. El Cuarto Real de Santo Domingo se ha quedado pequeño para la ceremonia de entrega de los Premios Dignidad, un nuevo galardón instaurado por el Ayuntamiento de Granada para reconocer públicamente la labor desarrollada en el ámbito de los servicios sociales. Y hay gente, hay colectivos, hay entidades, hay personas, muchas veces individuales, que dejan su vida, su tiempo, su dedicación, su corazón, para intentar que esta sociedad sea un poquito más justa. Por eso desde el Ayuntamiento de Granada no solo queremos reconocer su tarea, sino también demostrar ese compromiso permanente que como ciudad, que como equipo de gobierno, intentamos darle el valor fundamental a la dignidad de la vida y la igualdad entre las personas. Así, Javier Cruz Terán, pionero en la atención a las personas sin hogar, ha sido el ganador a título póstumo del premio en la categoría de servicios sociales. Los galardonados en las modalidades de tercer sector y territorios han sido el Foro Infancia y Juventud del Distrito Norte y la Fundación Por Causa. Además, por unanimidad, se ha reconocido la labor de Caminando Fronteras con una mención especial. No había base para la condena de 40 trabajadores del conocido como caso Alhambra, en el que se juzgaban prácticas ilegales en las entradas a visitas al recinto monumental nazarita. Los hechos juzgados se sitúan entre 2002 y 2005. Seguramente recurriremos el fallo, aunque el fallo realmente absuelve a más de las tres cuartas partes de los trabajadores, aunque el fallo no tiene nada que ver las penas que pedían con lo que finalmente ha resultado, se absuelve de la gran mayoría de los delitos a todos los acusados. Y mínimamente hay algunos acusados, no sé si son 7, 8, 9 los acusados, que han resultado condenados a penas que van desde los 7 meses de prisión, la más alta, hasta 3 meses o multa, que es la gran mayoría de los que han sido acusados. Los letrados han mostrado su satisfacción con el fallo tras más de 11 años de dilación en el caso, lo que ha llevado a serios perjuicios laborales y personales a algunos de los ya absueltos. Vamos, era informático de la Alhambra. Cuando salió todo esto me echaron a la calle. Y fijaos qué injusticia, ¿no? Pero bueno, al final ha salido la cosa bien, perdona. Aunque las absoluciones no están relacionadas con el atenuante de dilación, los letrados han señalado esta circunstancia en el caso, desinflado tras el fallo, y confirmado que no existía tal macrocaso judicial.
A partir de ahora cabe estudiar la sentencia en sentido del fallo y, por supuesto, iniciar o estudiar la posibilidad de instar reclamaciones por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. La audiencia ha encontrado probado que Francisco C.J., guía turístico, sí cometió, junto con otras 10 personas, socios y empleados de la Alhambra, irregularidades e infracciones en las visitas al monumento y la manera de acceder a entradas. Todos ellos han visto merma en la sentencia al aplicarle la atenuante de dilación. Estamos trabajando desde ya para recurrirla. Obviamente hay cosas que no nos cuadran, el delito de falsedad no sé por dónde, pero en fin. Es decir, es hablar hasta que no tengamos conocimiento concreto de cuáles hayan sido los fundamentos, pero sí le anunciamos que, por supuesto, esta sentencia va a ser recurrida. Uno de los abogados de los absueltos ha reconocido que este proceso podría tener un costo cercano a los 4 millones de euros para el Patronato de la Alhambra en pago de costas. Unas 300 personas se han concentrado delante de los accesos del Hospital Virgen de las Nieves, convocados por la Asociación Justicia por la Sanidad, para demandar dos hospitales completos y mejorados y criticar que las especialidades del nuevo clínico del Campus de la Salud funcionen con aproximadamente, dicen, la mitad de personal que las del primero. Dejar en déficit de personal, sobre todo, en los dos hospitales, pero de una forma muy significativa en el nuevo clínico, ¿no? En hematología, fijaros que hay 12 en el Virgen de las Nieves, 6 en el clínico, en pediatría hay 28... se quedan 13 en el clínico, en neurología 11, es decir, en cada servicio viene habiendo una media de la mitad de personal. El doctor Jesús Candel, conocido en redes sociales como Spiriman y presidente de la Asociación Justicia por la Sanidad, se ha dirigido a los presentes para enumerar los nombres de unos 25 directores de unidades de gestión clínica, nombrados según ha asegurado a dedo, a excepción de uno, y les ha pedido que dimitan. El proceso de fusión que ya se ha incumplido y que ahora han dicho que en marzo se culmina, pues hombre, lo que se ha puesto en evidencia al fusionar los dos hospitales es la falta de personal que hay. Entonces están incumpliendo totalmente el cese que se aprobó por el Parlamento, por todos los partidos, incluido el Partido Socialista, de todos los directores de unidades de gestión que siguen estando ahí. La gerente tiene totalmente, tiene la completa potestad para poder hacerlo, según el punto este 16D del decreto 75/2007 que he dicho. No se hace porque lo que interesa es tapar todo el déficit que supone el tener dos hospitales como tendría que tener esta ciudad por número y por población, por número de habitantes. La concentración también tenía como fin pedir que no se cierre una sala de diálisis del Hospital Universitario del Parque Tecnológico de la Salud, como consecuencia de la reorganización del mapa sanitario granadino. En este sentido, el director del Hospital del Parque Tecnológico de la Salud, José Luis Gutiérrez, ha asegurado que se han ganado realmente 4 puestos de diálisis respecto a la situación previa a la fusión. Y el escenario en el que estábamos en el contexto de la fusión era que había 2 salas de hemodiálisis ubicadas en este edificio del Hospital del Campus. Una de las cuales ahora ha salido porque corresponde a la cuota o al volumen de pacientes de la área de referencia de la Virgen de las Nieves y que se va a instalar en el Hospital Virgen de las Nieves. Y la que queda aquí no es ningún desmantelamiento, simplemente es el traslado de parte del volumen de pacientes que correspondían a la zona Virgen de las Nieves a las instalaciones que allí se han preparado y nosotros nos quedamos con nuestra sala correspondiente al área de referencia que tenemos en el Hospital Clínico, como siempre hemos tenido. Volviendo, que es de lo que se trata, a la situación de partida previa a la fusión y además mejorándola, como digo, con 4 puestos más de diálisis. Un nutrido grupo de jubilados se ha dado cita ante el edificio de la Subdelegación de Gobierno en Gran Vía para exigir una revalorización de las pensiones superior al 0,25%, la subida máxima anual que permite la ley de 2013 para tiempos de déficit, además de rechazar los comentarios del Gobierno hacia la contratación de planes de pensiones privados. Queremos que el sistema sea como un Estado social debe ser, público, que es lo que hasta el 2013 y lo que muchos ciudadanos y ciudadanas de este país han luchado por ese sistema. Por lo tanto, nos asombra muchísimo las últimas declaraciones que hace este gobierno sobre privatizar parte de él. La clase trabajadora en plena crisis no tenía para hacerse un plan de privado, pero es que incluso ahora mismo no lo tiene, porque los sueldos que hay y la precariedad que hay en el empleo no permiten cotizar. Por ello, los sindicatos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores han amenazado con movilizaciones continuadas hasta que el Gobierno derogue el actual sistema de revalorización de las pensiones
que según los líderes sindicales provinciales está suponiendo una pérdida progresiva de poder adquisitivo para los pensionistas. Poco a poco los trabajadores y las trabajadoras no tengamos un sistema de protección digno para este país, un sistema de protección público que además sea estable y que sea solidario e intergeneracional. Por eso nosotros estamos y vamos a seguir reivindicando que el gobierno se siente a hacer lo que tiene que hacer, que es gobernar y poner las medidas necesarias para afianzar este sistema público de pensiones del cual no estamos dispuestos a renunciar ni un ápice. De nuevo se han concentrado los trabajadores de los centros de menores Bermúdez de Castro y Ángel Ganivet para protestar ante la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales por la indefensión que sufre frente a las agresiones de menores en su centro de trabajo. La masificación de los centros y el perfil de los internos agrava la situación laboral de los trabajadores. Sí, los trabajadores van con una ansiedad al trabajo para ver cómo van a terminar su jornada de trabajo. Es decir, van con miedo y no tienen ninguna repercusión el tema de las medidas educativas que se pudieran implantar. Solicitan soluciones por parte de la Administración Autonómica para evitar este tipo de acciones que perjudican tanto al personal de los centros como a alumnos internos que sufren también la exclusión por culpa de los más violentos. Desde el mes de septiembre son 18 las agresiones sufridas en los centros de Granada, de los que 5 han sido graves. Pues fue un crío que me agredió. Un chaval de los que tenemos allí me dio un empujón, me tambaleé, caí contra una pared y me hizo el gesto de meterme los dedos en los ojos, lo pude esquivar y me hizo también el gesto de que me iba a matar y me dijo pues todas las barbaridades que ellos dicen. Los trabajadores continuarán con movilizaciones ante la Delegación Granadina cada vez que se produzca una agresión más. En España cada año se diagnostican 1.400 casos nuevos de cáncer infantil hasta los 18 años, siendo el más frecuente la leucemia, seguido de los tumores del sistema nervioso central y de los linfomas. Lo hemos conocido en la celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil, que ha tenido lugar en la unidad de oncohematología del Hospital Materno Infantil, que ha contado con la participación de alumnos del Instituto de Educación Secundaria Alfonso XI de Alcalá la Real, que han leído un manifiesto. Nuestros padres de niños con cáncer están trabajando para conseguir que los adolescentes que padecen esta enfermedad sean tratados en unidades específicas o en unidades de oncología pediátrica, en vez de en las de adultos. Primero, porque no somos adultos y segundo, porque están mejor acondicionadas y preparadas para nosotros. En la jornada también se ha explicado la situación que viven los adolescentes que tienen esta enfermedad, de la que cada año se diagnostican una media de 30 nuevos casos y que reclaman una atención más humana y personal. Si se les pide que maduren antes de tiempo y encima le ponen en una planta que no está acorde con sus necesidades, no se puede hacer nunca más llevadera esa estancia. Entonces, ni en la de infantil están a gusto, porque obviamente un niño de 15 años no está bien con un Mickey Mouse al lado, ni en la de adulto está bien porque todo es muy frío y no lo tratan como tal. Entonces, nuestros adolescentes se merecen una planta para ellos, donde ni haya un Mickey Mouse ni haya una persona frívola tratándolo como un mayor cuando no lo es. Las visitas al Parque de las Ciencias de Granada no han dejado de incrementarse desde que se puso en marcha en el año 1995. Este año con una cifra récord, un total de 750.650. Pero esto no es todo, los 750.000 visitantes se convierten en casi 870.000 si sumamos los usuarios de la Galería Cultural. En casi 1.100.000 si añadimos a esa cifra las personas que visitaron nuestras exposiciones temporales en otras ciudades. Y en más de 1.600.000 usuarios cuando se añade nuestra actividad virtual. Estos datos corroboran el interés del público por la cultura científica, la innovación y la educación. Un año importante también por nuestra proyección nacional e internacional. Por ejemplo, por ser el año en que hemos acogido la sede española de la Red de Oficinas Europeas de Recursos Educativos Espaciales de la Agencia Espacial Europea, la Oficina Nacional ESERO, por las exposiciones itinerantes con las que hemos llegado a otras comunidades autónomas e incluso a países como Estados Unidos, Francia y Alemania. Más de 200.000 personas han visitado las instalaciones del Biodomo, un éxito que se suma a las exposiciones Momias, Testigos del Pasado y SOS, la ciencia de prevenir, entre otras. Durante el 2017
Las personas que han visitado este parque procedían de 71 países. Eso vuelve a reiterar de alguna manera la dimensión internacional y la proyección de calidad de excelencia que fuera de nuestro territorio traslada al Parque de la Ciencia. Son datos fundamentales que vienen a contribuir también a la dinámica, no solo, como les decía, a ser capaz de proyectar la ciudad de la cultura y de la ciencia, sino especialmente, presidente, y hablamos muchas veces de eso, de también razones para estar más tiempo en nuestra ciudad. La principal apuesta expositiva para este año es Play Música Ciencia, una producción propia que combina la museología clásica con las últimas tecnologías. Por el Festival Internacional de Tango de Granada han pasado artistas de gran talla y esta edición número 30 estará dedicada a los inmigrantes de ayer y a los refugiados de hoy. Cada día del festival están equilibrados la canción, la música instrumental y el tango danza. En este festival hay 10 propuestas de baile popular, donde ya no bailan los artistas, sino los ciudadanos aficionados al tango y al baile. El Teatro Isabel la Católica acogerá del 8 al 18 de marzo una edición que contará con un importante elenco de artistas como Osvaldo Jiménez, Carbone Tango, Ensamble, Buenos Aires Tango o Los Guardiola. El 8 de marzo se celebrará el Día de la Mujer en el Tango. A la importancia de la mujer en el tango, porque siempre la ha tenido, siempre las mejores voces que han cantado tango han sido mujeres, y muchas de ellas. Y por eso este año se va a hacer una reseña. Desde el equipo de gobierno municipal se expresa la satisfacción porque en Buenos Aires las referencias granadinas sean Lorca y el Festival de Tango. Durante estas casi dos semanas, Granada se convierte en la capital mundial del tango. Con una programación comprometida, de calidad, de excelencia, con las principales figuras del tango y su entorno, como yo digo, para que se disfrute, para que se conozca, para enlazar dos territorios hermanos. El festival contará con actividades paralelas como tango en la universidad y en la calle. También se impartirán clases de tango danza y se celebrarán fiestas de trasnoche. La exposición abarca cerca de 40 carteles de Jules Chéret, conocido como el padre del cartel publicitario moderno que revolucionó el mundo de la comunicación visual y de la publicidad en los sectores del teatro, cabaret y la ópera en el París de la Belle Époque. La exposición, que está concebida más como una instalación que como una exposición al uso, con carteles, etcétera, etcétera, permite conocer muchos de estos aspectos. La influencia del arte clásico en el cartelismo, el barroco, el rococó, etcétera, etcétera, y la influencia del cartelismo en el arte que va a venir detrás. Ignacio Zuloaga no es ajeno a todo esto y mucho de lo que luego después él plantea en su retratística femenina, sobre todo, lo hereda precisamente de Jules Chéret. Creo que Granada se lo merece y al llegar a este sitio y este recinto y este maravilloso, en fin, antigua iglesia, creo que, bueno, no puede ser más espectacular. Tenéis aquí un recinto, un sitio que se puede exponer las mejores obras de cualquier artista. Pero he tenido la suerte de que José Vallejo y el ayuntamiento apoyara este proyecto. Esta exposición en su origen cuenta con más de 110 carteles de la época que va desde la guerra franco-prusiana hasta la Primera Guerra Mundial, un periodo caracterizado por el consumo convulso y desenfreno denominado Belle Époque. Y casi podríamos decir que son auténticos cuadros impresos en papel. De esta amplia producción, Valentín de Tomac, nuestra heroína, consiguió algo más de un centenar, incluso con algunos dedicados por el propio autor. Hoy, una selección de estos carteles es la que podemos apreciar en Granada. Hace muy poco, esta colección estuvo presente en la sala de exposiciones del Instituto Francés de Madrid. Esta exposición inédita, que llega desde Madrid y tan solo se mostró antes hace 20 años en Barcelona, es parte de la colección de la que fuera esposa del pintor Zuloaga, Valentín de Thomas, y estará en la ciudad hasta el 1 de abril.